¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Palabra de Mujer. Bienvenida, bienvenido aquí a su canal 15 de la Universidad de Costa Rica. Hoy vamos a hablar con Samaria González Agüero. Ella es poetisa, profesora de enseñanza primaria, también realizó estudios en teatro, administración e idiomas. Pero para describirla un poco mejor, me voy a permitir leer lo que escribiera Nati, su hija, en este libro que justamente es de su autoría. Dice: Sami es una señora muy moderna porque sabe usar Skype, Gmail, Yahoo, Twitter. Puedo agregar que sabe cómo usar la cámara de la compu, enviar fotos, mandar adjuntos, quemar CDs. Sabe usar YouTube, sabe meterse en el blog y poner sus aportes. Entra frecuentemente a Google a buscar información sobre medicina, turismo, música, literatura y además adora el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Sami además está en clases de yoga y tai chi, en apreciación musical. También escribe historias, poemas y sabe cómo imaginar cosas hermosas, dice Nati. Puede pasar la noche cuidando una flor, observando una rata, se ha tenido que enfrentar con la viuda negra, el puma de California, con serpientes, coyotes, ladrones, políticos corruptos, burócratas, se ha abrazado con artistas famosos, tuvo un accidente en un avión y otros en carro, se quedó pegada en la nieve, estuvo atrapada por una semana debido a un furioso huracán, y también en un ascensor, actuó muchos años en un grupo de teatro, le encantan los idiomas y ahora quiere aprender a hacer caricaturas. Entonces, o es una señora muy moderna o no es una señora muy normal. Solo sé que ella es muy feliz, es lo que nos dice Nati, Nat, en este libro, autoría justamente de Sami González, de vitrales, rosarios, cadenas y alas. Encantada, Sami. Gracias. De tenerte compartiendo aquí en Palabra de Mujer. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, muy contenta de estar en este programa. Y bueno, de que comentemos un poquito de... Una pinceladita apenas del libro de vitrales, rosarios, cadenas y alas. Y quizás una de las palabras que nos llama más la atención en la portada de ese libro es vitrales. ¿Por qué vitrales, Sami? Porque no habla de vitrales. No habla de vitrales. Y todo el mundo me pregunta. Uh-huh. El asunto, Cintia, se remonta a la época de mi niñez. Mi familia, mis papás, como la mayoría de las familias de Costa Rica en ese tiempo, eran muy católicos. Y entonces me llevaban a la iglesia, a la misa, a las actividades de Semana Santa. Todo era en latín, yo no entendía nada, me aburría mucho. Y entonces me ponía, eso era en Palmares, yo crecí en Palmares, a observar los vitrales de la iglesia, que son muy hermosos, muy famosos, llenos de color. A mí, yo amo los colores de niña y hasta siempre. Y entonces esa palabra, ese nombre vitrales se quedó ahí en mi mente. Uh-huh. Luego vinieron los rosarios para seguir con el nombre. ¿Te sigue aburriendo la iglesia? Sí, que no oigan mis papás. Sí, es todo un tema. Y por eso, si vienen los rosarios, después las cadenas, esas cadenas. Uh-huh. ¿Está ligado la iglesia, ahora que lo mencionas, vitrales, rosarios, con esas cadenas también? Por supuesto, las cadenas que nos atan, sobre todo a las mujeres, lo que es represión, sumisión, recataditas. Calladita más bonita. Sí. Entonces, bueno, al poder romper esas cadenas, nacieron las alas. Entonces, ahí va todo el proceso. Uh-huh. Hace un repaso, Sami, tu poesía de esa historia
de pasar, de romper las cadenas, a extender las alas. Sí, de hecho, así como va el nombre, así va el libro, así va. Hasta que alzando vuelo. Uh-huh. Quizás podrías compartir alguno de los poemas que sintas en este momento preciso de compartir con nuestra audiencia. Hay uno que a mí me gusta, lo hice pensando en mis hijas. Yo tengo dos hijas y también en todas las mujeres de esa nueva generación que han tenido la dicha y la fortuna de poder crecer en un ambiente diferente al de mi generación. Se llama Las Nuevas Mujeres. Crecieron. ¡Qué bueno! Las nuevas mujeres, llenas de esperanza, armadas de afecto, con ojos muy grandes y muchas palabras. Felices, sonrientes, pausadas, curiosas, retando a la vida. Me gustan, las quiero, me dejaron perdida. A su lado me veo tan chiquita. La lucha es la misma, sus armas mejores. Hermosísimo, sus armas mejores. ¿Consideras que hoy día las mujeres tienen mejores armas? ¿Estamos en un contexto social, cultural, de más apertura hacia las mujeres? Yo pienso que la lucha sigue siendo muy fuerte, pero sí hay más apertura, más comprensión, más posibilidades también. Antes era como, si es mujer, mejor no haga esto, mejor no se vaya a trabajar muy largo, mejor esté aquí protegidita, cuidadita por los papás, por la familia, no irse muy largo del pueblo o de la patria. Ya ahora las muchachas desde muy jóvenes ya pueden volar, ese término que me gusta las tanto. Alas. Sí. Sí. Definitivamente esa libertad que hemos obtenido las mujeres en los últimos años se vincula con muchos temas, ¿verdad? Que tiene que ver, como decías, la iglesia, la familia, la educación y necesariamente la política también. Tocas el tema político también en este libro. Cintia, en este libro yo toco todos los temas. De hecho, me hace gracia y hay uno que se llama, es un cuentito, digamos, se llama La niña que perdió una estrella. Y habla precisamente de ese dolor de ver derrumbarse, de ver desboronarse, porque así es como a veces yo lo siento, a la patria. A esa patria que aprendimos a querer desde niñas, desde niños, que los papás, los maestros, las maestras nos inculcaron tanto amor y de pronto, sobre todo ahora, actualmente, ayer, hoy, esta semana. Y entonces duele mucho, duele como la niña del cuento que perdió su estrella. Es como se va como diluyendo, se va desvaneciendo. 0628. La niña que perdió una estrella. Conocí una niña que se había encontrado una estrella. La juntó, la apretó fuertemente entre sus deditos y siguió su camino, recogiendo plumas y piedras. Luego la vi llorando. En sus dedos apretaditos no había nada. Todo se había escurrido de sus manos juguetonas.
logré explicarle lo importante de conservar el brillo, la luz, la energía, lo positivo y los buenos recuerdos. Patria noble, te diluyes. De niña, inocente, fervorosa, quemé mi piel bajo tu sol, rindiéndote homenaje. Así te escribí. El que verdaderamente ama a su patria, no necesita decirlo a los cuatro vientos. Lo demuestra con hechos, trabajando por honrarla y enaltecerla. De adulta, con nostalgia, cuando estoy lejos, añoro tus cafetales, tu humedad, tu verde, tu azul. Ya tus casitas no son coquetas. Ahora, cajas de cartón, latas de zinc, simulan la calidez del hogar, la protección de las paredes. Me duele perderte. Me duele ver cómo te desvaneces, cómo te esfumas en las manos enormes, sucias, de los que no son nobles. Hoy te lloro como la niña que perdió su estrella. ¡Ay, mis queridos muertos! ¡Cómo me hacen falta! ¡Ay, patria que te pierdo! Yo estoy convencida que los artistas, las artistas, no importa en cuál rama sea, debemos ser comprometidas, comprometidos, debemos denunciar, debemos criticar, debemos protestar, debemos aprovechar todos los espacios para decir esto no está bien. Y es un compromiso que a veces no todos o no todas lo cumplimos. Eso es, pero es una grandísima responsabilidad, ¿verdad? Y parte, como decís, un deber moral que tienen las y los artistas de plantear a través de sus distintos géneros las necesidades y las problemáticas que tiene un país. Y justamente ahora que decías de perder esa estrella y la patria, también hablamos en términos ecológicos, ambientales. No sé si quisieras leer alguno que tenga que ver con la naturaleza. ¿Tenés algunos? La naturaleza es una de mis pasiones, uh-huh. Sí, yo creo que todo mundo sabe, y sufro mucho, entonces ando siempre viendo a ver qué puedo hacer. Y aquí hay uno que a la gente le gusta mucho y he tenido problemas, entre comillas, porque cuando lo leo la gente me reclama y me dicen que no está bien, ya vas a ver. Se llama La Dueña. Soy dueña de las montañas. Las acaricio con los ojos cada mañana. Aunque los papeles del registro público digan otra cosa, o las leyes de Costa Rica indiquen que son propiedad del Estado, es mentira. Yo me declaro dueña absoluta de las montañas azules que rodean mi ciudad. Lindísimo, Sammy, que toca un tema ambiental que es tan, tan importante. Vamos a hacer un pequeño corte. Ya regresamos. Esto es Palabra de Mujer. Thank you.
blancura de placer. Mi mesa amaneció hoy cubierta de pétalos blancos. Recordé los rosarios de mayo, blancura virginal, pureza absoluta, entrega a la castidad. Los pétalos de mi mesa tienen la blancura que evoca placer. Estamos con Sami compartiendo una pinceladita de este libro de vitrales, rosarios, cadenas y alas, que relata pues esta larga historia de Sami González y de cómo ha podido extender sus alas después de comprender, de reflexionar, Sami, de hacer conciencia. Se requiere sensibilidad, ¿verdad?, para poder no simplemente ver, sino observar y a partir de ahí poder crear una obra que contiene todos esos aspectos tan importantes como mencionábamos, el tema de la mujer, el tema de la patria, el tema de lo ambiental. ¿Qué más nos trae este libro de vitrales, rosarios, cadenas y alas? Cintia, ahí, bueno, si hablamos de la mujer, de la naturaleza, de la familia, de problemas sociales, de los inmigrantes, yo creo que no se me escapó nada, ningún tema. Y una vez me llegó un mensaje muy lindo para un cumpleaños de una amiga que me dijo: Sami, gracias por tu rabia. Gracias por tu rabia. Por tu serenidad y por tu poesía. Y a mí me gustó tanto porque me puso a pensar mucho. Y yo pienso que aquí en el libro está todo eso, mi rabia y mi serenidad, esa rabia que nos produce todos estos hechos de que ya hemos hablado, toda esta corrupción, toda esta destrucción de la naturaleza, uh-huh, toda la agresión a la mujer, a los niños, a las niñas, todo lo negativo. Pero también esa serenidad para poder ir viendo cómo aporto en mis pequeños círculos, en mi pequeño mundo, uh-huh, qué hago, ¿verdad? ¿Qué hacemos? No es solo llenarme de enojo y protestar y decir, sino hacer un poquito. ¿Sí? Eso es, la palabra sí. Acción es muy importante. Uh-huh. Decía Nati en esto que escribía sobre Sami, que es una mujer para nada normal, decía, y se requiere ser un poquito anormal, ¿verdad?, a veces para poder entender, reflexionar y además actuar. Pero además de eso decía, Sami es feliz, ¿sí? Sami, a pesar de todo lo que ves, a pesar de esa extrema sensibilidad por la injusticia, por la inequidad, por la desigualdad, por el maltrato a los animales, por ejemplo, a pesar de todo eso, sos una mujer feliz. ¿Cómo puede ser una mujer feliz a pesar de todo esto? Es importante. Sí, Cintia, yo me he preguntado eso muchas veces también, pero es encontrar en pequeños detalles, es tener esa sensibilidad. Hoy me pasó algo muy curioso. Estaba en la parada de bus llena de basura, llena de botellas sucias, de latas, de todo, y de pronto había como un palito de limón ahí con una florcita, así una abejita ahí chupando. Y ahí, uh-huh, ahí en ese momento yo pensé: qué belleza, qué maravilla, qué felicidad. Y así un montón de detalles, ¿verdad? Los pájaros que llegan a mi jardín a hacer sus nidos y a tener bebitos, y entonces yo alimento a la mamá pájara y yo estoy, uh-huh, pendiente. Son detalles que me hacen olvidar esas otras, uh-huh, cosas negativas. Y a pesar de los pesares, hay cosas maravillosas que podemos ver y disfrutar.
Exactamente, sí. Y es como no, ¿cómo te digo? No caerse, no darse por vencida. Uh-huh, eso es. Y siempre recuerdo a mi poeta amado, a Jorge de Bravo, que yo lo quiero mucho, que decía, no hay que, de los que mueren con la vida adentro. Uh-huh. Y yo siempre dije, yo no quiero morirme con la vida adentro, quiero vivir intensamente cada momento, cada día. Exprimir, sacarle el jugo a todo momento, siempre. Eso es. Ruinas. Sueños de violencia, masacre, abundancia, ofrendas. De las ruinas salieron animales caminando como hombres, implorando, con ojos inocentes. Había miseria, tierras no habitadas, lugares desiertos, jóvenes destrozados, niñas recogiendo pedazos de infancia. Ya no amo la pobreza. En mis sueños abundan corolas y nidos con criaturas tiernas. Dentro de mis manos, se agitan pétalos gratos, húmedos, blandos. A futuro vislumbro mujeres serenas, con ramos en los brazos, promoviendo cambios. Entonces, despierta, convocaré a la vida, envuelta en perfumes de miel y deseo. Ofrendaré a mis pétalos manantiales mansos, sin desolación, sin hambre de piel, osada, propietaria absoluta de mi soledad. Sigo avanzando hacia mis propias tierras, sin pesar, sin melancolía. Me acaricio. Acaricio con el pensamiento, me sumerjo en aguas que huelen a rosas, salgo convertida en girasol, en imponente escultura de vidrio, en la más hermosa de las acuarelas. Me atrevo a querer, a mecerme placenteramente. De las profundidades de mi cuerpo seguirán brotando sueños. Yo seguiré hacia donde el sol camina, frágil, plena de belleza. Soy Milena Rodríguez, yo soy bailarina y coreógrafa. Desde el 2007 me dedico a crear espectáculos de danza para espacios no convencionales, trabajando con la relación directa con el público, con las emociones y con los estímulos que me dan los espacios abiertos, la gente, el aire, el clima. Este pequeño montaje para los poemas de Sami los hago por no solo por el cariño que le tengo a ella, sino también porque sus escrituras me transmiten muchas imágenes que me provocan bailarlas. Y específicamente estos los hemos elegido por una identificación con los poemas, con el tema, con imágenes que ya había visto yo en la ciudad, en San José. Entonces los leía y inmediatamente sabía en qué lugares los podía bailar. ¿Podríamos decirle al público también dónde pueden conseguir esta obra? Claro que sí, aquí en la librería universitaria, así se llama, uh-huh. Aquí en la calle de la Amargura, o si no, bueno, aquí conmigo siempre los ando, son como un talismán, siempre alguien me pregunta
Y por ahí hay un correo que me pueden escribir también, el Sami Violeta, todo pecado. Sami, no es mi nombre es Samaria, pero por cosas de la vida. ¿Es tu nombre artístico? Sí, todo el mundo me empezó a llamar Sami y Violeta porque amo las violetas. Entonces, todo pegado, Sami Violeta, @yahoo.com. Muchas gracias, Sami. Encantada y muchos éxitos. Gracias, a ustedes, muchas gracias. Gracias por su compañía. Esto fue Palabras.